El estado de calamidad se declaró, digamos, con una prioridad central de coordinación y para poder dar acceso también a cooperación y medidas de coordinación con la cooperación internacional, con México, con Estados Unidos, con sus brigadas especiales, y la movilización y coordinación con más agilidad en los puntos donde están creándose los incendios a lo largo y la protección de las áreas protegidas. Aunque fuera aprobado por el Congreso, no anticipamos nosotros que vayamos a utilizar parte de esos recursos. La necesidad no es tanto de recursos financieros, ni tampoco, y solamente son temas de poder suplir correctamente a las brigadas. Entonces, ni pensamos utilizar la fuente de recursos esta del fondo de emergencia. Y las acciones que sí ya se están dando inmediatamente es, Conred está coordinando con los diferentes actores del esquema de Conred. Y ya se coordinó durante el fin de semana con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el apoyo de los gobiernos amigos, y yo creo que también un poco con suerte llovió fuerte el fin de semana en Petén y también ayudó a apagar una parte importante de los fuegos, pero se tiene que seguir con las acciones en,